fue fundada por el padre Juan Eduardo Lamy. Este sacerdote francés nació el 23 de junio de 1853 en Pailly, pequeño pueblo al norte de Dijon. Su gran amor por la Santa Virgen lo empuja hacia el sacerdocio. En 1875, Juan Eduardo fue llamado para hacer su servicio militar. Se ocupó primero de la biblioteca del círculo militar, y luego, con su capellán, fundó la Legión de San Mauricio para ayudar a los soldados jóvenes a perseverar en las prácticas de la vida cristiana y moral. Fue nombrado cabo y luego sargento el 4 de marzo de 1878. Una vez terminado el servicio militar, trabajó algunos meses en su familia y para la iglesia del Pailly. Luego el devien oblato regular de San Francisco de Sales en Troyes y comienza los estudios de teología, siendo al mismo tiempo responsable de un patronato. Él recibe los niños y los jóvenes obreros para darles una base cristiana y para distraerlos con juegos. Es finalmente ordenado sacerdote el 12 de diciembre de 1886. En el año 1909, en una visión, la Virgen le pide fundar una congregación. Pero por la difícil situación entre la iglesia y el Estado en Francia, esto se concreta en el año 1923, cuando conoció al conde Paul Viver. El padre Lamy sintió que Dios le acababa de dar los medios para realizar su obra. Buscando la ayuda de otros sacerdotes para dirigir la fundación, tuvo que decidirse a los 77 años a ser el primer superior general de esta comunidad. Nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para ser santos, inmaculados en su presencia. En este lugar un grupo de hombres, del movimiento de Schoenstatt, realizó un retiro. Esta jornada fue guiada por el padre diocesano Ariel Follonier, quien, en distintos momentos, los llevó a valorar y conocer a San José como guía de la Sagrada Familia, ejemplo e intercesor de los cristianos ante Dios. Sellados según su promesa por el Espíritu Santo. Presencia en él.